Tour Operadoras y el Intour consolidaron nuevas estrategias de promoción turística internacional en la mesa de trabajo del miércoles 26 de julio, fortaleciendo así la responsabilidad compartida público-privada para proyectar los diferentes destinos turísticos de Nicaragua en el exterior. En la mesa vamos a discutir sobre los destinos, ¿verdad? Las presentaciones de destinos que hemos venido realizando durante muchos años y en este caso, ¿verdad?, como una orientación de nuestro gobierno de venir revisando la participación de nosotros en las diferentes ferias a nivel internacional, propusimos la realización de estas presentaciones de destinos directamente porque no se compite con ningún otro país como en las diferentes ferias, sino de que únicamente el centro de atención es para el país que llega a presentar los productos turísticos y las fortalezas turísticas de cada uno. En este caso, los tour operadores, ¿verdad?, el sector privado, se han ido a reunir con mayoristas, agencias de viaje, para poder intercambiar esos productos o paquetes turísticos que ellos comercializan. En nuestro caso, como gobierno y el apoyo de las embajadas, ¿verdad?, de nuestro país, y fuera, lo que hemos reunido es a los medios de comunicación para presentarles a ellos cuáles son esos productos turísticos. No como paquetes, sino como ya nuestra naturaleza, cuáles son las diferentes actividades que puede desarrollar el turista de ese país en nuestro país. Por su parte, los mayoristas y tour operadores manifestaron que están muy contentos trabajando de la mano con el Intour y esperan consolidar los mercados del turismo internacional. Lo que queremos ahora presentarles es para que todo el gremio se una más a nosotros y podamos seguir promocionando Nicaragua todos unidos y con el acompañamiento que siempre hemos avanzado, digamos, en cuanto a que los destinos se han seguido manteniendo y se sigue manteniendo Nicaragua, principal que se promociona y a que a todos los países que vamos y nos preguntan es sobre todo la seguridad, la acogida de las personas, del ambiente que hay, y hemos avanzado muchísimo que El Salvador, por ejemplo, este es el tercer año que vamos y ha sido casi duplicamos la asistencia, tuvimos casi 100 personas, 100 empresas que llegaron y todo eso nos ayudó a promocionar el país y brindar la información que hay seguridad, que tenemos muchísimas cosas que promocionar, tenemos cultura, tenemos volcanes, tenemos playas, tenemos lagos, todo lo que, o sea, no nos falta nada para ser un buen destino. El día de hoy se va a presentar dónde se ha vendido Nicaragua y dónde se va a vender Nicaragua en el transcurso de lo que resta de este año. Nosotros en este año hemos asistido a ferias internacionales en Europa, la más importante Fitur en España, pero también se han hecho presentaciones de destino a diferentes países. Es importante saberlo y es importante darlo a conocer porque también está involucrada nuestro gobierno por medio de Intour, también las embajadas en los países donde nosotros vamos a promocionar nuestro país, también con el Intour, y también las agencias de comunicación. Entonces, nosotros estamos muy contentos de que se nos tome en cuenta como tour operadoras, como mayoristas, como empresarios turísticos a nivel general, de estas acciones y de estas iniciativas. Este es un informe del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intour. Nicaragua, única, original.